Imagínate que yo fuera por la calle con mis perros con collar eléctrico y me viera a algún animalista radical que me acusara de maltrato animal. ¿Qué pasaría? ¿Me multaría? ¿Me quitarían a los perros? ¿O me pondrían el collar eléctrico en los... ¡Hola, caneros! ¡Soy Manu de Dalekan! ¡Por fin llegó la ley que prohibirá que se utilicen collares de castigo! También será obligatorio que todos los tutores de peludos contraten un seguro y recojan sus caquitas bajo pena de multa de las gordas. Pero muy al contrario de lo que algunos piensan, esta nueva ley va a tener un efecto boomerang que acabará afectando a los más débiles. Así que en este vídeo vamos a analizar los siguientes puntos. 1. Las responsabilidades y seguros obligatorios que a partir de ahora van a exigir. 2. La base de datos que crearán con toda la información de perros y propietarios para teneros bien fichados. 3. Prohibición de uso de herramientas de castigo como las púas o el collar eléctrico. 4. Analizaremos cómo afecta esta ley a las mascotas. Y 5. Cómo afectará a los perros de trabajo. Además, si quieres ver si esta ley perjudicará más a los tutores de los peluditos o a mí, sigue viendo el vídeo. ¡Dale caña! Las responsabilidades y seguros obligatorios. A partir de ahora, todos los propietarios de perros deben tener un seguro de responsabilidad civil que cubra los posibles daños que cause su perro. Hasta la fecha, si un perro cometía algún daño, podían denunciar al propietario y este lo pagaría o no lo pagaría. Podía declararse insolvente y evitar la multa hasta su prescripción. Pero con esta nueva ley... Mira, mira, escucha a esta gente de seguros que te lo explica. Está aconsejando y animando a la gente para que denuncien todos los daños causados por perros. Claro, ahora con la nueva ley de bienestar animal, todos los perros van a tener obligatoriedad de tener un seguro, con lo cual ya nos dé tanto corte reclamar si el animal os muerde. Y luego además que tengáis presente que tenéis 2 años para poner la demanda para reclamar esos daños. Ah, y por cierto, no olvidaros, a partir del 23 de septiembre, obligatorio que todos los perros tengan seguro. Ahora, si tú crees que por 20 euros un seguro va a cubrir todos los daños que haga un perro, es que tomas a los seguros por tonto. El crédito de 20 euros lo consume Firulais en media hora que esté en la calle. Imagina un perro que muerde a otro perro, mata al gato del vecino, muerde a un niño, muerde a uno que se le cruza y de postre se lleva todo el día ladrando en casa. Hasta el vecino podría pedir una indemnización por daños al propietario de ese perro, por no dejarle dormir. ¿Y eso lo va a pagar el seguro? Sí, claro. Yo no sé si habrá algún plan para subvencionar a los propietarios de perros, para que puedan contratar un seguro y cumplir con esta ley. Lo cual significaría que la ley le va a costar el dinero tanto a los que tienen perros como a los que no lo tienen. ¡Cuidado, que viene el caballero! ¡Caballero! ¡Hazte el loco y dile que eres un dinosaurio! Anda que van a estar esta gente persiguiendo criminales. Yo al final creo que los seguros van a poner una serie de cláusulas para no pagar nada en caso de daños y que no van a servir para otra cosa más que para cumplir el formalismo. Y cuando el caballero tenga que recaudar y no le guste tu cara o tu perro, irá por ti a ponerte una multa, y ya la cobrará o no la cobrará la administración. Antes perseguían a los que iban sin mascarilla y ahora van a por los que tenéis perro. Yo desde que vivo en Alemania, donde también el seguro es obligatorio, jamás he tenido ningún incidente, ni con perros ni con nadie, ni he visto una pelea de perros nunca. Solemos ser bastante responsables en la tenencia de perros, por lo que los seguros son asequibles aquí, ya que tampoco corren demasiados riesgos. En fin, Manu 1, tutor de peludo 0.